En próximas fechas, el área de alumbrado público comenzará con un proyecto para el cambio de luminarias en los bulevares del municipio, así como el centro histórico, principalmente para darle una mejor presencia y vista al municipio. Reporte Ciudadanos, hemos tenido en estos días, o sea, vamos al corriente, seguimos al corriente. Tenemos alrededor como unos 7 reportes por mucho que hemos tenido en este tiempo, en esos inicios de agosto nada más. La encargada de alumbrado público, Paula Guarneros, comentó que este proyecto se espera realizar en las próximas fechas en beneficio de los atlisquenses. Efectivamente, bueno, hay días que efectivamente nos hemos percatado de esto, pero normalmente son personas que o no reportan directamente al departamento y se van a algunas otras estancias. Lo que sí les pedimos es que reporten aquí al departamento de alumbrado público, y sí se les ha dado seguimiento a todos los reportes que nos han llegado al departamento. Ahorita sí nos empezamos a tener un poquito de carga en el trabajo porque vinieron apoyos para por el Festival de las Flores, para la Cecina. Normalmente en lo que son los términos de fin de año son los meses que estamos un poquito más cargados de trabajo, por lo de septiembre, por Día de Muertos, por todo ese tipo de ocupaciones que tenemos aquí en el departamento. Asimismo, comentó que muchos inspectores han hecho caso omiso de las recomendaciones que se han realizado para terminar con el problema de la falta de iluminación en algunas colonias. Falta de alumbrado, bueno, sí hemos tenido algunas calles. Las principales son, o sea, se tienen lámparas, pero siempre hay un punto oscuro en el cual sí se necesita de alumbrado. Sí, sí hemos detectado algunas. Ahorita en la colonia El Popo vino el inspector para pedirnos que necesitaba el apoyo para la ampliación de alumbrado. Y son nada más en puntos oscuros, o sea, se encuentran con lámparas, pero es en un punto específico que no alcanza la iluminación. Muy poco. No tenemos respuesta por parte de los inspectores, son muy pocos. Por ejemplo, aquí en El Popo han venido, la colonia Valle Sur, en la Ricardo Treviño, pero son muy pocos los lugares que sí nos apoyan con este tipo de reportes. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.